el cartel en donde se está dando a conocer esta actividad de fortalecimiento de la educación física. Estamos observando cómo ya los padres de familia de las diferentes instituciones que participan en esta caminata están preparándose para la realización de la caminata hacia la Plaza de Armas. La presencia de una madre de familia que nos va a dar su opinión sobre esta actividad realizada por el Departamento de Educación Física sobre esta caminata. ¿Cuál es tu opinión, señora, sobre la caminata que se viene realizando? Que está muy bien lo que se está promoviendo para la salud también de las chicas, porque ahora en este tiempo se ve que muy poco hacen ejercicio. Y para que les dé, ¿no?, ganas de siquiera una vez hacer ejercicio, ya les incentive, ¿no?, a que puedan hacer ejercicio. Así es, muy bien. ¿Su hija está participando también de esta caminata? Sí, ella es de cuarto, de secundaria de la Candelaria. ¿De qué institución? Cuarto secundaria, de la Candelaria. Muy bien, señora. Hasta luego, gracias. Bueno, esa es la opinión de una madre de familia en cuanto a esta actividad que viene promocionando como centro piloto la institución educativa secundaria Nuestra Señora de la Candelaria en Camaná. Profesor del colegio, José Carlos María Tegui, para que nos dé su punto de vista sobre esta actividad realizada por los profesores del área de educación física. Es muy motivador esto, lo que estamos haciendo en la caminata, para que vean también el pueblo de Camaná, la participación de todos los colegios en el nuevo plan de fortalecimiento, y que otros colegios también se integren en ese plan también. Los jóvenes cargando globos, muy alegres ellos, saludando a la cámara, la institución educativa Faustino B. Franco. Tenemos también a otra de las instituciones de la provincia de Camaná. Jovencito, que quiero opinar. Que está mejor. ¿Está bien esta caminata? ¿Te parece que está bien? Sí, está bien. ¿Ayuda a cuidado de su salud? Mucho ayuda de salud. Muy bien. Eso es. ¿Qué opinas de esta caminata que se está realizando? Que está muy bien para fomentar la caminata y no contaminen el medio ambiente con más autos. A ver, esa fue la opinión del centro piloto. No, de verdad que es una muy buena actividad, por lo cuanto nosotros estamos tratando de apoyar a que los jóvenes participen de este tipo de actividades, ya que vemos que hay mucha actividad también en cuestión del internet, a delincuencia, a bandas, muchas cosas que tenemos en el distrito. Entonces esta es una iniciativa para que todos los padres de familia apoyen a sus hijos a hacer este tipo de actividades y a fomentar el deporte y a cuidar nuestro cuerpo. Muy bien. Efectivamente, el día de hoy venimos realizando la segunda actividad del plan de fortalecimiento, como es una caminata familiar, ¿no? 2 kilómetros hemos partido de la institución educativa, la Candelaria, y nuestra llegada es la Plaza de Armas de Camaná. Es con la participación también de los padres de familia, ¿no? Lo que queremos es promover e incentivar la práctica de la actividad física y el deporte, ¿no?, para poder alcanzar una calidad de vida y salud. Muy bien, profesor. ¿Alguna otra cosa que quiere usted decir sobre esta actividad? Simplemente espero que realmente tomemos conciencia de nuestra salud, ¿no? Porque uno de los aspectos fundamentales para poder vivir sano y saludable es hacer actividad física y practicar deporte. Y también comer sano y saludable. Muy bien. De la educación física y la educación como podemos escuchar, el profesor Luis Ponce está coreando el nombre de las diferentes instituciones que están participando en esta gran caminata, no solamente instituciones de secundaria, sino de nivel primario también. Esta actividad ha sido debidamente planificada, ya que estamos contando con la presencia de efectivos policiales, quienes nos están abriendo el paso.